Ferija. Capítulo 57. Ambos vamos a perder. Y si perdemos, hacemos felices a otros. Ya no quiero hacer feliz a la gente a costa de sufrir. ¿Y qué caso tiene dejar esta casa? Solo es un paso que nos alejaría. No quiero hacerlos felices al huir de aquí, aunque este sea un gran error. Error. Aunque esto sea un error, te vas a quedar. Pero no será por nosotros, sino por ellos. ¿De verdad crees en lo que estás diciendo? Ferija, mírame. Dime la razón por la que te vas a quedar. Me quedo. Me voy a quedar, ¿está bien? Tal vez solo es por ellos. O tal vez es solo por terminar. Como sea. No voy a huir. Si va a terminar, que sea aquí con ambos mirándonos a los ojos y no escondidos. Te quedas para terminar. Y vamos a aparentar que estamos felices hasta el final, ¿no es así? No podemos ser felices. ¿Crees que podamos fingirlo? Está bien, si eso quieres. Si te vas a quedar solo para aparentar ante los demás que estamos bien, eso es justo lo que vas a tener. Voy a limpiar un poco. Ah, sí, Gulsum. Acabamos de llegar, hija. Sí, Izmir es una ciudad tan bonita. Pero justo estamos llegando. Fue un viaje muy largo, muy cansado. Ay, me duele la espalda, los hombros, me duele todo el cuerpo. Fue muy largo el camino. Hubiéramos tomado el avión. Fuimos hasta allá para hacer lo que teníamos que hacer. No fuimos de paseo. Ay, Mehmet, y por más que te lo insinué, no fuiste a hablar con el profesor Levent. Seher, no empieces con eso. Acabamos de llegar. Así que a ti tampoco te ha llamado. Estás bien, querida. Nos hablamos luego. Cuídate, adiós. Tampoco le ha hablado Gulsum. Ha intentado llamarle a su marido, pero su teléfono está apagado. Me voy a cambiar para ir a trabajar. Si en realidad yo no supiera lo terca que es, pensaría que está tomando una segunda luna de miel, pero ni eso. Hermano, quizás sea bueno que fueras a buscarla a su habitación, ¿no crees? Yo ya estuve ahí una vez, Katise. Ya fui, hablé e hice lo que debía. No habrá una segunda vez. Pero, hermano, esto no es lo mismo, ¿entiende? Tal vez su teléfono se descompuso o lo que necesita es dinero. Su esposo tiene que preocuparse por ella, no nosotros. Él tiene razón.
Pero hermano, mira, si ella se enferma no vamos a saberlo. Esas cosas pueden pasar. Así es, cierto. Tienes razón. Pero ya no quiero hablar de eso. De ahora en adelante, si algo le pasa, si algo necesita, eso ya no es nuestro asunto. No es la mejor, pero de algo servirá. Vamos a ver al doctor, para que te revise. No es necesario. No empieces. Tenemos que ir al hospital. Y después tengo que ir al dormitorio a recoger mis cosas. Bien. ¿No vas a ver a tu familia? Estarán preocupados. A mi familia ya no le preocupo. Iré a ver a papá después de la escuela y le diré que ya estoy de regreso en mi casa. Vámonos. Claro. Sí, tiene razón, señor Munir. Sí, toda la razón. Claro, no se preocupe, iré a hacerle el pago. Es seguro que más tarde lo vea por allá. ¿Y qué va a pagar si no tenemos con qué? Piensa, piensa. Esfuérzate un poco. ¿Sabes que tu papá está hablando con el dueño del local? Le dijo que necesita el dinero, la renta de 5 meses. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo pagarás? Está la deuda del profesor, la deuda de tu tarjeta de crédito y hasta la renta del local. ¿Cuál vas a pagar? Seher, ya es suficiente. De tanto escucharte ya tengo dolor de cabeza. La señora Nebajar ha muerto y espero que su alma descanse en paz. Pero ahora te quedaste sin empleo, Mehmet. ¿Y qué pasó con el profesor Levent en Izmir? ¿Hablaste por lo menos con él? ¿Cómo vas a pagarle todo el dinero? Veré cómo lo resuelvo. Por ahora tengo que irme. Déjame pasar. ¿Qué? Hola. Unal, no he podido localizar a Emir. Llama a la policía. Tal vez se involucró otra vez en problemas. No estoy jugando, Unal. Hablé con Koray. Él tampoco lo ha visto. Fue a buscarlo a su casa y Emir no se encuentra. No hagas un drama, Isun. Seguramente estará huyendo de todas las mujeres de su vida. ¿Cuándo vas a tomar algo en serio? ¿Mm? ¿Qué tal si en lugar de ir a casa de tu novia, visitaras la de tu hijo? Por una vez, eso no estaría mal, ¿no te parece? Yo tampoco he visto a Sanem, ahora que la mencionas. ¿No será que ambos escaparon juntos? Aisun, si estás tan preocupada, ¿por qué no vas a buscarlo tú? Yo estoy muy cansada de todo esto. Quiero dejarlo solo por un tiempo. Pero cuando no contesta su teléfono, pienso si algo estará mal y me comienzo a preocupar. Hace mucho tiempo que ya dejé de preocuparme por lo que haga Aisun. Él ya es un hombre, no es un niño. Ya lo ha probado varias veces, ¿no lo crees? Te aconsejo que lo dejes solo. Yo no soy tú, Unal Sarrafoglu. Tristemente no lo soy. Aunque me gustaría poder vivir así, sin tener que preocuparme de nada y de nadie. Unal, mi vida sería más sencilla. Si llegas a saber algo de él, por favor, llámame. ¿Le hablaste a Sané, mamá? Sí, lo hice, pero no me contestó. He estado al pendiente. No he visto que prenda las luces. Está disfrutando mucho de su libertad, ¿no? La próxima vez que salga, lo mejor será que te pida permiso, ¿no?
Creo que tu actitud hacia Sanem es absurda. Y sabes, eso no me gusta. ¿Entiendes? ¿Tiene algún problema o alguna infección? Es una sutura con hilo dental. No puedo decir que sea lo más peligroso que haya visto. ¿Cómo se hizo esto? Mi esposa no es muy buena suturando. Él le tiene mucho miedo a los doctores. No podía convencerlo de venir. Creo que sanará pronto. Voy a darle un antibiótico en caso de infección. Esperen un momento, por favor, no tardaré. Gracias. Ya habíamos estado aquí antes. Hemos estado en todos los hospitales de la ciudad. ¿Qué quisiste decir con terminar? ¿El amor? Desearía que me contestaras. Que tuvieras el valor de decirme por qué te vas a quedar conmigo. Emir cambió su número de teléfono. Madre, te pido que no me hagas ir a verlo. Entiende que no tengo el valor de hacerlo, ni una excusa. No hagas nada, no te vayas a cansar. Quédate sentada, tranquila, espera hasta dar a luz. Parece que no te importa nada de lo que pasa en esta casa. Siempre me estás culpando, madre. Deberías hablar con la señora Isun. ¿No estaba de nuestro lado? ¿No se suponía que iba a ayudarnos? Parece que no ha servido de mucho tu estrategia. Eso lo sé. Su familia no tiene mucha influencia sobre Mir. Ha vivido alejado y lejos de su familia por mucho tiempo. Tal vez fue una mala táctica. ¿Ahora cambiaremos la táctica? Pienso en voz alta, solo pensando, hija. Cometimos un error. Ante él nos vimos fuertes y agresivas. Necesitamos actuar como víctimas. Creo que tal vez lo que nos convendría es ser más sentimentales, ¿eh? Dormitorio universitario. Mejor aquí te espero. Buenos días. Espero que ya no tengas tantos problemas como antes, pero de todas maneras ya no eres bienvenida aquí. No entiendo. Perdone, ya no regresaré, solo vine a recoger mis cosas. Gracias por todo, directora. ¿Ainur? ¡Erija! No lo puedo creer. La gente no para de hablar de ti. Estás en boca de todos. Estaba muy preocupada por ti. Tranquila, todo está muy bien. Solo vine por mis cosas. Volveré a casa. ¿Así que se arreglaron? Eso creo. Luego hablamos. Emir está afuera. Erija, tengo algo que decirte. Estoy tan emocionada. Conocí a alguien. Es un abogado. Estoy contenta. Perija, mi corazón late más rápido si pienso en él. Lo que necesitaba. Está cargado. Pero, de todas formas, revísalo. ¿No fue muy costoso? Viejas costumbres. Costumbres que ahora para nosotros son un lujo. ¿Acaso no vas a entrar? No. Lo siento, tengo algunas cosas que hacer. No pudimos entregar el proyecto a tiempo. El profesor Levent lo entenderá sin duda. Thank you.
¡Madre! ¡Madre! ¡Emir está llamando! ¿Sí, diga? ¿Dónde estás? Estoy en casa. ¿La clase de estrategia terminó antes? El profesor Levent no ha venido en 2 días. Se suponía que ibas a esperar hasta que Bulén y yo fuéramos hermanos nuevamente. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que te llamé madre. ¿Qué edad tenía? ¿Tú lo recuerdas? Tal vez esperabas ansiosa el día en que te volviera a llamar madre. Déjala tranquila. ¡Deja que descanse! Estamos sintiendo el mismo dolor, Bulén. Podemos compartirlo si quieres. Yo no soy como tú, Levent. No siento lo mismo que tú, ¿entiende? Mira, no es solo la muerte de mi madre lo que me duele, sino el que no hemos hecho las cosas bien. Sé lo que estás sintiendo. Siempre sabes todo, ¿no es así? Sabías que mi madre estaba enferma. Sabías que iba a morir. También sabías que la iba a perder. ¡Lo sabías todo! Yo desconocía que iba a perderla. Escucha, es mi madre, ¿entiendes? ¡Solo mía! Bulén. Otro día lleno de aventuras. Escuché que tu estancia en el dormitorio había sido intensa. Muy intensa, diría yo. ¿Qué puedo decirte? Te encanta la aventura. No es así. ¿Tú mandaste a esas chicas? Eso ya lo sabes. Estoy en todo. Espero tenerte muy lejos. Solo si a Emir no le das la espalda. Ahora te preocupamos, ¿no es así? ¿Acaso estás cambiando? Primero termina tu obsesión con Emir. Después te das cuenta de que amas a Coray, aunque lo hayas ignorado por años. ¿Te renovaste? No es así, Ferija. Ahora me vas a decir que crees en milagros. De intendencia a la universidad. Entrometerte en nuestras vidas, robarle el corazón a Emir. Y además casarte con él. Es obvio que crees en los milagros a pesar de todo. Los milagros le ocurren a la gente que es bien intencionada. Entiendo. Pero en lugar de que me agradezcas, me estás agrediendo. ¿Agradecerte? ¿Por qué? ¿Por dejarme tranquila para solo pensar en Ruya? No te creo que ella sea tu problema, Ferija. Y yo no creo que seas la indicada para hablar de mis problemas contigo. Ande. ¿Qué te dijo? Me dejó pensando en algo. Oye, Ruya, la veíamos cada noche tras Emir. Y luego desapareció. ¿Pero y antes de él? Después de 2 días, Emir ahora quiere verte. Me parece extraño. Tal vez está preocupado por el bebé. Fuimos juntos al hospital. Quizás ya está convencido. Creo que es muy temprano para eso, hija.
¿Qué tono tenía su voz? No lo sé, solo pude notar su emoción. Lo que puedo decir es que era diferente a la vez anterior. Ya está aquí. Madre, ¿y cómo me veo? Te ves radiante. Te estaré escuchando en la otra habitación, ¿está bien? Ponte triste, pero tranquila, ¿de acuerdo? Ven acá, tonta, no corras. Hazlo esperar, hija. Ándame. Te estaré vigilando de este lado. Buen día. Toma esto. No es mío. No puedes ir a mi casa y darle esto a mi esposa. No puedes mortificarla con lo que sucedió una noche, que fue un error. Yo sé que no soy el padre de ese niño. Pero si yo fuera el padre, tienes que entender que no puedes usarlo para lastimar. ¿Me has entendido? Hasta que no tengamos el resultado, no quiero verte cerca de mi casa, ni que me llames, ni que estés en mi vida, ¿lo entendiste? Aunque no me creas, me siento muy mal por tener que decirte todo esto, pero no me dejas otra alternativa. No quiero repetírtelo. No llores, ¿me oyes? Ese irrespetuoso pagará por todo lo que te dijo, hija. Llamada de Atacán. Sí, diga. ¿Emir? Te llama Atacán. Estuve pensando en lo del empleo. ¿Ah, sí? Ven a verme en cuanto puedas para que hablemos. Está bien, voy para allá. Esta vez su hijo fue demasiado lejos, señora. Aún no puedo creer todo lo que te dijo. Fue tan arrogante, tan irrespetuoso. Yo no sé qué decir, estoy muy impresionada. Ya no puede impresionarnos más su actitud, señora Isun. Mi hija no se siente muy bien. Tengo que ir con ella, señora. Que tenga buen día. Ya hablaremos. Ya deja de llorar. Madre, todo está muy claro. No seremos parte de la vida de Emir. ¿No lo entiendes? Bienvenido, Emir. Siéntate. ¿Qué quieres tomar? Nada, gracias. Te llamé varias veces, pero tu teléfono estaba apagado. Y tampoco quiero forzar una situación como esta. ¿Cómo que forzarla? ¿Quiere decir que aún no tomas una decisión? En este negocio, tener la enemistad de un al Sarrafoglu es muy difícil. Trabajar con un Sarrafoglu no está dentro de mis planes, para ser honesto. Es una oferta tentadora, pero también avecina una guerra. Escucha, no tengo tiempo que perder. ¿Quieres que trabajemos juntos o no? Claro que quiero eso, Emir, pero antes prométeme algo. Quiero estar seguro que esto no es un disgusto menor con tu padre, ni que en cualquier momento regresarás a trabajar al Hills. Ni en unos días, ni en unos años voy a regresar al Hills, ni por diversión ni por trabajo. Eso te lo puedo asegurar. Voy a usarte, Emir, ¿te das cuenta de ello? Sé que lo harás muy bien. Estudias en una buena escuela. Tienes experiencia. Eres determinado, pero tú sabes que vamos a necesitar más que eso. Sé que vas a hacerte publicidad con mi nombre. Y sé lo que vendrá, pero está bien, no te preocupes. Eso lo entiendo. Emir Sarrafoglu trabaja en el Knight. ¡Qué publicidad! ¿Entiendes que esto saldrá en los diarios? Una última cosa. ¿Estás consciente de que esto será un arma contra tu padre? Para lastimarnos no necesito de eso. Sin duda te lo puedo asegurar. Eso ya lo hemos hecho. Entonces, bienvenido a tu nuevo club, Emir Sarrafoglu. Qué triste. La señora Nebajar murió y solo queda su auto. Realmente quería pasear en él. Y no pude hacerlo.
¿Ah, Feriha? ¿Les juro que es Feriha? Me pregunto si sube o viene para acá. Ven, hija, ven. No pierdas su tiempo. Qué lástima. Ahora debe querer regresar a casa. ¡No abras, Katise! Pero, hermano... ¡Dije que no! Papá, escucho sus voces. Sé que están ahí. ¿No vas a abrirme? ¿Acaso no quieres verme? Papá, sé que me estás escuchando. ¿De verdad ya no te intereso? De acuerdo, entendí. No existo. Así es, hoy puedes hacer una llamada a quien tú quieras, Kansu. ¿Sabes a quién vas a llamar? ¿Olvidaste el número? No. Es solo que cambié de idea. Llamaré a alguien más. Hola, diga. ¿Lara? ¿Kansu? De hecho, iba a llamar a Emir, pero no tuve el valor. No sabía a quién hablarle y me acordé de ti. Hiciste bien. ¿Y qué tal? Bien. Estoy bien. Lara, ya no quiero estar aquí. Quiero salir. Kansu. Mira, solo escucho un momento. Aún no sé si estoy enferma o no lo estoy. Pero si continúo en este lugar, estoy segura de que enloqueceré. Este lugar es muy feo. Es difícil estar aquí. Ya mejoré, Lara. No puedo soportar estar en este lugar. Kansu, dame el número de tu tía. Lara, ¿qué haces? No lo tengo y no lo recuerdo. A Sanem, pregúntale. Me tengo que ir, colgaré. Me dijo que se sentía mucho mejor, pero que si sigue ahí se volverá loca. No hay nada que podamos hacer. No lo olvides. Esto habrá que hablarlo con Sanem. ¿Y en dónde estará? No contesta las llamadas. Sé que estás ahí. Yo te vi entrar y no has salido. ¿No vas a abrirme? ¿Te vas a desquitar conmigo, Feriha? Eso está mejor. Qué chica tan educada. Y qué gusto que estés de vuelta. Dile a mi papá que lo que hizo no cambia nada. Solo fui a avisarle que estaba de vuelta, no para que me dejara regresar. Pero, ¿por qué estás tan molesta? Mejor déjame entrar y hablamos. No, aquí estamos bien. ¿Por qué eres así? ¿Es porque no te abrieron la puerta hace rato? Eso fue cosa de tu papá y tu tía. Rencorosa. Y ahora quieres alejarte de nosotros. Ahora me preocupo de mi vida. Es todo. Mírala. Creo que fue esa bofetada lo que te ayudó a reaccionar. Si vuelves a decir eso... De acuerdo, tranquila. Cálmate. Escucha lo que te diré.
Tu esposo tiene que mejorar la relación con tu padre. Tenemos muchas deudas que pagar. Por ejemplo, la deuda con el profesor Levent. Claro, aunque ella murió, tenemos que pagar y Mehmet sin empleo. ¿A qué te refieres? ¿Quién murió? La madre del profesor Levent murió. Sí, qué triste. Nosotros lo acompañamos en el funeral. El profesor se quedó allá y no sé si volverá o no. ¡No olvides lo que vine a decirte! El número que marcó está apagado. Ferija regresó con su esposo, tía. Vamos a ver si esto funciona. O si sirve de algo o no. Te llamo después, ¿está bien? Adiós. Justo estaba pensando en usted. Es un gusto verla. Aunque no la veo con buen semblante, ¿algo le pasa? Seguro viene a saldar una deuda conmigo, ¿no es verdad, señora? Además, tengo que darle algunas buenas noticias. ¿Hermano? ¿Qué? ¿Vas a salir a trabajar? Mehmet salió hace rato. Fue a buscar empleo. Lo voy a alcanzar para ir a pagar algo de lo que debemos al señor Munir. No hay que dejar pasar más tiempo para empezar a pagar. Ah, yo voy a ir al otro edificio. De acuerdo. Adiós. Lo volvió a engañar. Me pregunto qué hará después. Solo puedo decirle que Alá le dé paciencia. Seher, ¿de qué hablas con esa mujer? ¿De nada? ¿De qué iba a hablar? En realidad vengo de ver a Ferija. Ya volvió con su esposo. Ay, mi niña, mi niña. Ay, entonces para eso fue, para avisarnos que volvió con él. Así parece. Qué bueno por ella. Ay, mi niña. Tu hermano tuvo una plática con tu padre. Me parece que por eso reaccionó de la forma en que lo hizo. ¿Y eso qué cambia? Si todo lo que dijo es cierto. Tu padre volverá a Rusia mañana. Creo que se quedará allá. Le dijo a Bulent que se fuera a Rusia a vivir con él, pero Bulent no quiere. ¿Acaso vas a hablar con tu padre? Te sugiero que nos vayamos al aeropuerto.
te volvió a engañar. ¿Y tú hasta cuándo te seguirás engañando? Mira, si lo dices por lo de Ruya... No es por eso, hablo de ti y de mí. Ya veo. Feriha ya regresó contigo. Y te puso en mi contra. Feriha, Feriha, Feriha. Si me escuchas, ¿verdad? Estoy hablando de ti y de mí. Nuestro problema no es sobre Feriha. Feriha es solo una excusa. Quieres que olvide tus errores, escondiéndote detrás de Feriha. Y nos estás lastimando a los dos. ¿De qué hablas, Emir? Te pido que ya no te escondas. ¿Quieres que olvide que me abandonaste? Pero no lo intentes, porque no podrás, madre. No puedes hacerme olvidar. Y es más, ni tú puedes olvidar la elección que hiciste cuando tenía 10. Hijo, ¿cuándo te volviste tan cruel? Conmigo. Con tu madre. ¿Te parezco cruel? No, madre. Yo solo era un niño. Yo no hice nada y tú ya habías hecho una elección. No quise dejarte. No entiendo cómo puedes actuar así. Como si nunca hubiéramos hablado de esto. ¿Lo hicimos? Por favor, enfrentémoslo. ¿De verdad hablamos de esto, madre? ¿Hablamos del por qué me abandonaste con mi padre cuando yo más te necesitaba? ¿Hablamos de mis sentimientos? No hemos hablado, mamá. Tú te sientes culpable. Las cosas fueron empeorando e hiciste lo único que pudiste. Encontrar un escondite y ese fue Feriha. Para hacer que tu sentimiento de culpa desapareciera. Feriha fue la segunda que me lastimó. La primera fuiste tú. Ella te dio la oportunidad de sentirte como mi madre. Y tú la odias con todas tus fuerzas. Que de nuevo eres mi madre. Emir, todo esto... No, no es el marido de Feriha con el que hablas. No es el adulto que ha cargado esto por tanto tiempo. Habla tu hijo de 10 años. Ese niño, a quien su padre regañaba cada vez que preguntaba por ti. No tienes nada que probar ante mí. Dejemos atrás el pasado. Volvamos a ser madre e hijo. Te perdono. He estado cargando esto por años y ya estoy cansado. No soy tan fuerte para seguir. Te perdono, madre. Y perdónate tú igual. ¿Pero qué pasó aquí? Buenos días, señor Munir. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cómo ocurrió? Los que están ahí fueron amigos de Beisel. Ellos lo hicieron. ¿Se da cuenta, señor Risa? Su socio hizo esto. Unos hombres vinieron y destrozaron todo. No se pudo rescatar ni una sola silla. No puede ser. No puede ser. Ese hombre es un peligro, papá. Usted debería llamar a la policía, señor Munir. Esto no puede pasar. ¡Alá, alá! Ah, señor Munir. Tome esto, señor. Y poco a poco ya le iremos pagando el resto. Muchas gracias, señor Risa. A usted, muchas gracias. Es muy amable. Adiós. Si te quitas los zapatos antes de entrar, me harías muy feliz. ¿Qué? Que acabo de limpiar y te agradecería que te los quitaras. ¿Ya estás contenta?
Me alegro que pueda hacerte feliz. Vi a mi mamá y a Ruya. ¿Es en serio? Así que viste a las dos. ¿Tienes alguna pregunta? No. Ferija, les dije a mi mamá y a Ruya lo que creo que es importante que sepan. No te pregunté. ¿Trabajamos ahora en el proyecto o cenamos? Pensé que había pasado la fecha de entrega. ¿O ya hablaste con el profesor? La madre del event murió. ¿Su mamá murió? ¿Estaba enferma? No sé bien. Esta noche empiezo a trabajar. ¿Esta noche? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volverás al hotel? ¿A esperar hasta que tu hermano tome una decisión acerca de su vida? No lo dejes solo, por favor. Todo está delicioso. Qué bueno que te gustó, pero sería mejor que dejaras el teléfono cuando comes. Eso es lo que no quiero llegar tarde en mi primera noche. ¿Y a qué hora saldrás? No lo sé. Antes, no me fijaba en la hora cuando estaba en el club. Ahora supongo que me quedaré hasta que cierre. ¿Será hasta el otro día? Uh-huh. ¿Y cómo irás a la escuela si trabajas de noche? Pues como lo hacía antes. Ah, perdón. ¿Estás molesto por algo en particular o así vas a ser de ahora en adelante? No estoy enojado. Solo actúo como tú. Tengo que irme. No olvides cerrar bien la puerta. Uh-huh. Y tú no olvides tus llaves, por favor. No voy a esperarte despierta. Ya las traigo, no te preocupes. Buenas noches. Buenas noches.
Memet, aún no te contamos las buenas nuevas. Ferija regresó. Está con su esposo. No quiero que te acostumbres a estar sin hacer nada aquí en la casa. ¿Por qué no mejor vas a hablar con el profesor Levent? Tal vez te contrate de su chofer. ¿Quieres que vaya a pedirle trabajo a un hombre que está llorando a su madre? Si el profesor me necesita, claro que iré. Si no es así, ni creas que voy a ir a molestarlo. Ay, pues te daré la medalla a los buenos modales y a la consideración. Sajer. Tenemos muchas deudas. ¿Cómo piensas pagar? Está la deuda del crédito, la del profesor, y ahora lo que pasó con el local, no dejaron nada. Las cosas que hizo Beisel están comenzando a salir. No sabemos lo que falta, pero espero que no tengamos que pagarlo. Gracias. ¿Aizum? ¿Es una broma? ¿O se va a acabar el mundo? ¿Tú? ¿Aquí? ¿Bebiendo sola? ¿Estás llorando, Aizum? ¿Qué pasó? ¿Es por tu esposo? Por mi hijo. Solo por él. ¿Y ahora qué fue lo que hizo? ¿Qué hice yo? Hoy hablamos. Y él me explicó lo que le hice. Hoy mi hijo tenía 10 años, una vez. Mi hijo tenía 10 años. Mi hijo... Gracias, gracias. Era ese pequeño que te dejé. Hoy mi hijo... fue mi... gran derrota, Unal. ¿Estará en todos los diarios? Claro, señor, estará en todos lados. Buen chico, nos vemos. Escucha, Emir, si tienes alguna duda... No, no tengo dudas. Está bien, entonces buena suerte. Gracias. ¿Tú recuerdas la película... ¿La decisión de Sofía? Yo también decidí. Hice mi elección. Y fui muy egoísta. Me elegí. Preferí... romperle su corazón. Yo pensé que era mucho lo que ganaba, pero perdí mucho más. Aizum, anda. Ya has tomado suficiente. Vamos a casa. ¿Cuándo lo vas a aceptar? No eres malo. Lo que pasa es que no has sabido cómo ser un buen padre. Estás exagerando. Has bebido mucho. Hicimos todo lo que pudimos. Y dimos lo mejor que teníamos. Ambos... debimos haberlo hecho. Darle lo mejor, ¿entiendes? ¿Te compraste otro?
porque no fue lo suficiente. Nuestro hijo creció triste. Emir nunca fue feliz. ¿Qué es la felicidad, Aizun? Viene y se va. A veces no sabes que estás feliz. Es hasta que pasa que te das cuenta que sí lo eras. Unal. Hoy me sentí como el día en que lo abandoné. En todo este tiempo no lo ha olvidado. Ha sido infeliz desde entonces. Todo esto ha sido mi culpa. Yo te forcé a hacerlo. Y no me di cuenta de lo que perdí. El conocido empresario pierde a su heredero. El heredero del Club Hills, Emir Sarrafoglu, comenzó a trabajar para Atakan en su Club Night. Aún es un misterio lo que el padre de Emir Sarrafoglu piensa respecto de su nuevo empleo.
Esto quiere decir que tiene un empleo común con cualquier salario. Esto no es normal. Debe haber algo detrás. A nosotros no nos interesa. ¿Sanem? No te había podido localizar. Tu teléfono está apagado. Estaba preocupada. ¿Dónde estabas? En Izmir. Nebahar murió. ¡Qué triste noticia! ¿Qué pasó? Sucedió rápido. Aneurisma. ¿Bulente está aquí? Está adentro. No conoce a nadie aquí. Y no quería estar solo. Ahora duerme. Ya lo veré luego. Entiendo. No molestaré. Sanem, lo siento tanto. ¿Necesitas ayuda con algo? No, gracias. Hasta luego. Les dije que estabas dormido. Pero en serio deberías ir a dormir, Bulent. No has descansado nada en estos días. ¿Quieres que te dé una pastilla? Solo quiero quedarme aquí, no quiero otra cosa. Quiero que te quedes conmigo. Aunque no tienes la obligación de hablar si no quieres, tampoco de hacerme sentir mejor. Solo déjame estar en tu casa. Farija. Escuela. Preparé el desayuno. Te dejé el tuyo. Sí, diga. ¿Qué? ¿Qué noticia? Sí, te escucho. ¿Qué opino de que mi hijo esté trabajando en otro club? Bueno, lo que pienso es que ustedes ya no tienen que inventar. Y que lo mejor es que nos dejen tranquilos. Molesta a otros, ¿sí? Sigue con tus cuentos. ¿Qué tonterías se les ocurren? Ya lo decidí. No pienso quedarme aquí ni un día más. Me iré enseguida, después de la graduación. Tal vez por un año o quizá más. ¿Por unos 4 años? Hasta que Coray se divorcie. En realidad no me importa si se divorcia Coray o si después llega a tener un hijo. Ni cualquier otra cosa que haga. Él no está en mis planes. Estoy sola, así ha sido. Pero él siempre estuvo para ti. Como novio o amigo. Debo contestar. ¿Foto? Digamos que estoy haciendo un favor. ¿Y bien? ¿Qué noticias tienes? Para ser realmente honesto, fue más difícil de lo que creí. Pero yo sé que no lo hiciste gratis. Así que dime, ¿es Emir o tenemos a otro candidato? Hay alguien más, no sé si sea serio. No sé si esa persona pudiera ser el padre. Su nombre es Sabas Özdemir. ¿Y quién es él? No es nadie en realidad. No de su clase. Trabaja dando clases. Es un entrenador personal. Con Ruya estuvo saliendo por un buen tiempo. Se llevaban muy bien y al parecer ellos eran muy cercanos. Pero después, Ruya tuvo problemas de dinero. ¿Y todo se acabó?
¿Y dónde está ese gimnasio? Mire, necesito salir de aquí. Y si espero hasta el día de la sentencia, me voy a volver loca. Lo sé, el primer día no me daba cuenta de que estaba aquí, pero ahora ya no. Mire a los otros. Y compáreme con ellos. Usted es el doctor, pero no se ha dado cuenta de que no soy como ellos, entienda. Te he estado observando desde el día que llegaste y es imposible no notar la diferencia. Nunca imaginé que reaccionaras tan bien al tratamiento. Estoy sorprendido. Kansu, no entiendo por qué antes te negabas a tomarlo. Sí lo hacía. Tus análisis de sangre no muestran rastro de ello. Ella no me dio mi tratamiento. No, sé que era lo que me daba, pero no eran mis pastillas, entonces ¿qué era? Esa es una acusación muy seria. Hay que hablar con la señora Sanem. ¿Qué te hace creer que ella pudiera hacer algo así? Siempre odié a esa mujer. Cuando mi mamá murió, ella se casó con mi papá. Y entonces fingió que me quería. Mire, esa mujer se casó con mi papá por dinero. Después, cuando él murió, solo quedamos ella y yo. Ahora me doy cuenta de todo y puedo ver lo mala que Sanem ha sido conmigo. Quería deshacerse de mí. Ahora estoy segura de eso. E hizo todo lo que pudo para lograrlo. No hay ni una sola ventana que no esté rota, Yunus. Nadie sabe quiénes fueron los responsables, pero Beisel estaba involucrado en muchos problemas. Sí, sí. Aún no lo sé, pero todo indica que logró escapar de la policía. Solo nos queda esperar a que pronto lo encuentren. Sí, así es. Gracias, gracias. Nos vemos. Adiós. ¿Y qué dijo Yunus? Nada. Ni su esposa, ni sus hijos saben algo. Desapareció. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Ese maldito. Papá, voy a salir. Espero no tardarme mucho tiempo. Mehmet, mira, por favor, habla con el profesor. Él es de confianza. Y, además, no solo tenemos su deuda. Mehmet Yılmaz. Así es. Venga. ¿Pero por qué? ¿A dónde? Se lo diré en el trayecto. No iré con usted. ¡Le dije que venga! Ustedes buscan a Beisel, ¿no es así? Tenemos un amigo en común. ¿Qué es lo que pasa? No es nada, jefe. No pasa nada. ¿Qué es lo que querían? Es al idiota de Beisel, al que buscan. Piensan que yo sé dónde se esconde. ¿La policía aún no lo detiene? No. Hasta abandonó a su esposa y a sus hijos. No dejes de llamar a la policía. No le digas a Ferija. No te preocupes. Oye. Te lo agradezco. Mañana es mi día de visitas. Solo quería que estuvieras enterada. Trataré de estar ahí. Kansu, ¿Sanem te ha visitado alguna vez? No quiero ni oír su nombre. Sanem me engañó. ¿Qué? ¿Cómo te engañó? Sí. Mi doctor dijo que antes no me estaba tomando los medicamentos.
¿Entiendes eso? Kansu, pero no te entiendo. ¿Tu doctor por qué dice algo así? No hay rastros de ningún medicamento en mis exámenes de sangre. Clara, dime que me crees. El doctor duda de mí, pero tú viste cómo ella me daba los medicamentos. Por favor, tienes que creerme. Clara, tráeme mi teléfono, por favor. Quiero llamarle a mi tía. De acuerdo. Adiós. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora hacia el otro lado. Buen día. Hola. ¿Eres nueva? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy buscando a Sabás. Quiero que él sea mi entrenador. Sí, claro. Empieza con el calentamiento mientras yo voy a buscarlo, ¿de acuerdo? No tuvo mal gusto. Hola, soy Sabás. Hola, soy Hande. Bienvenida, Hande. ¿Cómo te puedo ayudar? Creo que soy muy buena para el ejercicio, pero siempre lo dejo con facilidad. Me hablaron mucho de ti, así que quiero que me entrenes. Bien, entonces vamos a comenzar. Adelante. Está bien. Acuéstate, por favor. Pies firmes, apoyados en el suelo y las manos atrás. Ahora levanta el torso, así. Bien. Parece como si no hubieras dejado el ejercicio. Creo que tengo buenos genes. Ya veo. ¿Estás estudiando? Así es. Negocios. Estoy en el último año y próxima a graduarme. ¿Y tú? Hace tiempo que me gradué en educación física. Y por cierto, ¿quién te recomendó conmigo? Ruya. Esa sonrisa te delata. Parece que la recuerdas bien. Ruya es una linda chica. Solíamos pasar buenos momentos. ¿En este lugar? ¿Qué pregunta tan extraña? ¿Extraña? ¿O es algo secreto? Escucha, Hande, ya terminó mi turno. Tengo que dejarte sola por hoy. Pero vuelve mañana más temprano y así podremos continuar. ¿Te parece bien? Apenas lo supe ayer que regresé. Lo lamento tanto, Levent. Gracias. ¿Cómo estás? No, no hagas eso. Solo háblame de ti. Sé que no es fácil hacerlo. Y tampoco para mí entenderte. Porque no he perdido a alguien que quiero. No solo perdí a alguien que quiero, sino a alguien a quien no le dije nunca cuánto la amaba. Levent, ya lo sabía. Estoy segura. No puedo recordar la última vez que la llamé madre, Frija. No importa si no se lo decías. En serio. Estoy segura que ella sabía cuánto la querías. Eso espero. Cuando dejé esa casa me sentí enfadado y a la vez tan libre. Como si rompiera mis ataduras. Me sentí completamente diferente. Era como librar mis propias barreras. Creo que cada uno reacciona diferente ante el dolor. Supongo que sí. Aunque ahora no entiendo por qué estoy pensando en esas ataduras. Ese día era el cumpleaños de Bulent y ni siquiera pensé en él. Solo dejé esa casa, sin mirar lo que dejaba en ella. Ahora estoy tratando de acercarme de nuevo. Pero si acaso regresara el tiempo, no sé lo que haría. No sé si me lamentaría de nuevo. Eso es algo que no sé. La vida es muy corta. Como para lamentarse, eso lo sé. En fin. No suelo hablar mucho sobre mí. Te lo agradezco, Farija.
Gracias por escuchar. Has estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, ya sea que te lo pidiera o no. Yo estaré aquí para ti, me lo pidas o no, Levent. Estaré siempre contigo y seguiré estándolo. Tal vez no te pueda ayudar tanto como tú lo hiciste conmigo, pero estaré a tu lado para escucharte. No contestaste mis llamadas. ¿Qué crees que eres el único que puede hacerlo? Ahora a mí me tocó. Te ves mal. Pues tú tampoco estás bien. ¿Y Jande cómo está? Emir, mira, podemos estar aquí y charlar de lo que quieras. Alegría, dolor. Solo no me preguntes de Jande, ¿está bien? ¿Y dónde has estado? Estaba arreglando el departamento con Ferija. ¿Así que regresó? Qué bueno. Sí, está de regreso. Pero no por mí, sino por los demás. Coray, pensé que nada podía hacerme enojar. Después de sus mentiras y de todo lo que pasó. Escucha, amigo, pero tú la bofeteaste, ¿lo recuerdas? No es lo mismo. Eso fue otra cosa. No fue por enojo. Somos como dos extraños, viviendo bajo el mismo techo. Me siento tan mal. Ahora te diré lo que realmente pienso. Mira, ustedes dos se aman. Morirían uno por el otro, pero siguen insistiendo en morir juntos. ¿Hay buen clima? ¿Trabajamos afuera? Toma. Yo ya hice mi parte. ¿Acaso no lo haríamos juntos? Yo ya hice lo mío. Tú acaba tu parte, si eso quieres. Tengo cosas que hacer, nos vemos luego. Bien, nos vemos después. Lo siento mucho. Gracias. Y yo te agradezco por salvar mi vida. Y también la vida de Ferija. Descuida. Te estaré agradecido durante toda la vida. Pero te repetiré algo. Y por última vez, mantente alejado. Grosero. A cada momento es un grosero. ¿Qué se están haciendo uno al otro? No lo sé. Yo sí. No pueden vivir uno sin el otro. Pero tú no puedes dejar tu orgullo, ni él tampoco su necedad. Pero tampoco pueden dejarse libres, así que prefieren actuar como dos niños. En fin. ¿Y tú? ¿Cómo estás? No tienen idea de lo afortunados que son. Están casados. Se aman el uno al otro y están casados. ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué acaso no te das cuenta, Ferija? ¿Nos vamos? Claro. Nos vemos. No quiero escuchar nada sobre el tema. Está escrito así en el reporte médico. No hay rastro de medicamentos en su sangre. ¿Cuántas veces vimos a Sanem darle pastillas a Kansu? Mira, sé que estás preocupada por Kansu, hija. Y claro que yo también lo estoy. Pero eso no quita el hecho de que ella está enferma. Además, los doctores tendrán una buena razón para no creerle su historia sobre las pastillas, ¿no crees? Oye, mamá, olvídate de su enfermedad o de los doctores. Te estoy diciendo que nosotras veíamos cómo le daban las pastillas y que todos los análisis muestran lo contrario.
Y yo te digo que ya dejes ese asunto acerca de Kansu. ¡Ay, por Alá! Es increíble cómo el señor Emir trabaja en otro club. Cualquier publicidad es buena, pero esto es muy malo. No sé cómo lo va a tomar el señor Unal. ¿Cómo voy a tomar qué cosa? Malas noticias, señor. Emir Sarrafoglu deja el Hills. ¿No piensas subir? Tengo que ir a trabajar. Y antes, tengo que revisar unos papeles. Entonces no llegarás a cenar. No lo creo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Mi niña, mi hija, tan querida niña. ¿Veniste a verme? ¿Cuánto te extrañé? No sabes cuánto. Yo también, mamá, de verdad, mucho. ¿Ay? Emir no puede pagar nuestras deudas porque está trabajando para otro club. Así está desde hace rato. Desde que vio las noticias sobre Emir, habla sola y parece loquita. ¿Qué noticias? Están en el periódico. Por supuesto, tu esposo debe saber. ¿Por qué Emir está trabajando para otro club y no para el de su padre? Porque su padre lo despidió. Así que tú sabías todo y no nos los dijiste. ¿Entonces ya no tiene dinero? Ay, niña, ¿cómo dices eso? Esa gente nunca se queda sin dinero, no son como nosotros. Ay, no lo puedo creer. Es por eso que no puedo pagar la deuda. Esto es demasiado fuerte para mí. Ay, niña, ¿y por qué te preocupa tanto si Emir tiene dinero o no? ¿Qué, por qué me preocupo? Pues por Ferija, claro. Ay, voy a irme a recostar. ¿Está bien? Ustedes sigan aquí. Shh, oye, mi niña. ¿Y sabes si Ferija va a trabajar para ayudarle a su marido? No sé qué es lo que ella quiere hacer. Es más, lo de su regreso lo supe por ustedes. Ya no somos tan cercanas como solíamos serlo. Bulent, lo siento, de verdad. ¿Quieres hablar? ¿Y de qué podría hablar? Tienes razón. ¿Y yo qué puedo decirte? ¿Vas a regresar a Izmir? No. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, no sé qué es lo que haré. ¿O qué tengo que decir a la gente cuando me pregunta qué pasó? Yo no sé nada. Desde que perdí a mi madre, todo lo que sé es que ya no voy a verla. Nunca, no. Es lo único que sé. Bueno, recuerda esto. Yo estoy aquí para cuando lo necesites. Puedo escucharte cuando quieras, ¿de acuerdo? La terapia es positiva. Y su actitud también lo es. Sin embargo, está triste por seguir en este lugar. ¿Entonces está mejorando? Es mucho más que eso. Todo su organismo está respondiendo perfectamente al tratamiento. Kansu está asimilando cada uno de los medicamentos. Entonces no veo por qué tenerla más tiempo aquí. Voy a hablar con su tutora de nuevo.
¡Asesino! Quiero que te alejes. Me tienes miedo, ¿no es así? Sí. Bruja. Tú lastimaste a Ferija. Fuiste muy mala. Trataste de matarla. Claro que me tienes miedo. Claro que voy a vengarla. ¡Morirás! Bulent no está, Lara. Lo sé, lo vi. Vine para pedirle el celular de Kansu. ¿Quieres el celular de Kansu? ¿Para qué? Hoy me llamó. Dice que lo necesita. Ya pude hacer unas llamadas, pero no recuerda los números y me pidió que lo buscara. Lo necesito, por eso es que vengo a pedírtelo. ¿A quién quiere llamar? Podría costarle caro si ella quiere llamar a Emir o a Ferija. Quiere llamarle a su tía Sanem. Será mejor que yo me encargue del asunto del celular. Yo misma iré a ver a Kansu y me llevaré su teléfono. Hablaré con su doctor y decidiré. ¿Y por qué no quieres dármelo? Mira, si ella llama a Emir o a Ferija y dice alguna locura, ellos podrían usarlo como evidencia en su contra. ¿Asumirías esa responsabilidad, Lara? Bien. ¿Por lo menos podrías darme el número de su tía? Pues hablé con ella hace unos días y me dijo que pensaba cambiar su número. Y aún no lo hace. Bien, entonces, asegúrate que Kansu tenga su número. Ten buen día. No es bueno que estés distanciada de ella, porque yo sé que se aman y se quieren. Mamá, yo no quiero presionarla. De verdad, mira, Ferija me hablará cuando ella lo considere necesario. Gulsun, deberías dejar de lado tu orgullo. Querida, por lo menos ve a saludarla, ¿sí? Ah, ve cómo reacciona y dependiendo de eso ya tomas una decisión, Gulsum. Pero trata de entender por todo lo que está pasando. Tienes razón, mamá. Voy a ir a verla. Vaya, visitando a la familia. Mamá, vete a casa, ¿quieres? Sí, visita a su familia. Pero ¿y tú qué haces aquí? Visito amigos. Cariño... Ve arriba, ve. ¿También verás a Ferija? Lástima. Yo quería hablar contigo a solas. Visitaré a Ferija después. Gulsum, te ves nerviosa. Creí que estarías mejor porque ya no veo a tu esposo. Me pregunto si lloro sobre tu hombro. ¿No fue así? Descuida. El peligro ya pasó. Ya no regresaré por él. Gulsum, ¿de qué estaba hablando? Tonterías, mamá. Sí, son tonterías. ¿Por qué no le contestaste algo, ah? Dime, ¿qué fue todo eso? No fue nada, mamá, anda. Claro que fue algo, Gulsum. ¿Es que acaso tu esposo... Ay. Mi esposo aún la sigue amando. A mí no me ama, a mí nunca me toca. Está tratando de encontrar una forma de divorciarse, ¿lo entiendes? ¿Ahora ya estás contenta de saberlo, madre? Ayala. Encontré al chico con el que Ruya salía. ¿De qué hablas? Bueno, él no era algo serio. Trabajé en un gimnasio. Jande, ¿qué es lo que estás haciendo? Una investigación, Ferija. ¿Y quién te pidió que la hicieras? ¿Por qué nos estamos preocupando por el novio de Ruya? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Piensas que es el padre? ¿Entonces viviremos con la esperanza? Mira, todo lo que estoy haciendo... ¿Sabes qué? Estás de regreso. Pero Emir se ve triste. No sé a quién estás queriendo convencer de que todo está bien entre ustedes, pero... hay gente a la que no engañas. Ni a Coray ni a mí. Sabemos que Emir no es feliz, Ferija.
Pues entonces dile que encontraste al exnovio de Ruya. Y te aseguro que actuará de la misma manera. Lo sé bien. Esos juegos y la intriga no es idea de Emir. Es cosa tuya. ¿Mía? ¿Todo es mi culpa? Lo que digo es que lograste engañarnos a todos. Así que eres buena en eso. Se supone que viniste a ayudarme, ¿verdad? Anda, Ferija. Tal vez estás sufriendo por nada. Te estoy dando una esperanza para que dejes de sufrir tan solo por unos meses. ¿Acaso no te interesa? ¿Te das cuenta qué es lo que quieres que haga? ¿Que busque al exnovio de la chica que dice que tendrá un hijo de mi esposo? Y que le pregunte de frente a ese hombre. Perdón, ¿cuándo fue la última vez que ustedes durmieron juntos? ¿Cómo voy a hacer eso? No me gusta jugar al detective ni que me humillen. Bien, entonces, toma un calendario y comienza a contar los días. Y haz que cada día sea una tortura. Ya sé que estás alejada de Koray. Y que encuentras en Emir la oportunidad de llenar todo tu vacío. Pero por favor, déjanos. Bien. Espero que no necesites mi ayuda, Ferija. ¡Ay, mi niña! ¡Mi desafortunada hija! ¿Cómo es posible que has estado sufriendo por tanto tiempo? Estoy bien, mamá, de verdad. ¿Por qué no le dijiste nada a tu madre? ¿Cómo pudiste manejar esto tú sola? Hubieras venido a contarme todo lo que pasaba, hija. Estoy aquí contándotelo. Ya lloré demasiado. ¿Pero qué podría arreglar con contártelo, mamá? Yo sé que tú hablaste con Koray. ¿Y qué has pensado con todo lo que has tenido que pasar, hija? Dímelo. Mamá, no hagas que me arrepienta de habértelo dicho. No le digas nada a Koray, por favor. ¿Y qué has pensado con todo esto que has tenido que pasar, hija? No lo sé. De verdad que no lo sé. Hay algo que me dice que lo deje y que ya no intente más que esto funcione. Pero entonces algo sucede que revive mi esperanza de esperar a mi marido porque quizá cambie de opinión. Colson, ¿de verdad amas a tu marido? Lo amo, mamá. Lo amo mucho. Entonces, debes seguir, cariño. No debes dejar a nadie quitarte la felicidad. Debes ser paciente. Empezaste una familia. No lo arruines. Yo estaré contigo, mi niña. Estaré a tu lado y no te voy a dejar sola. Mi niña. Mi niña. Te quiero. Tú sigue con esto. ¿Qué clase de estupidez es esta, Emir, eh? Bienvenido, papá. ¿Qué quieres? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué crees que estás haciendo ahí? Estoy trabajando. ¿Perdiste la cabeza, hijo, eh? ¿No pudiste encontrar otro lugar? Necesitaba trabajar. Eso fue lo que me dijiste, ¿lo olvidas? ¿Estás tratando de provocarme, Emir? Yo solo trato de ganar dinero. Vas a terminar con esto ahora mismo. No puedes humillarme de esta manera. La gente se está burlando de nosotros. El hijo de Unal Sarrafoglu está trabajando en otro club. Te dije que buscaría trabajo. ¿Por qué estás tan molesto? Lo que sucede es que no sabía que fueras tan estúpido. No. Lo que pasa es que no creíste que lo conseguiría. ¿Qué dices? Por favor, no me hagas reír. Tú eras el heredero del Hills. Pero ahora trabajas para un club de segunda, del que nadie se ocupa. Y todo por algo de dinero. Bien. No seas tan agresivo. Pensaría que me tienes miedo.
a aquel que te haya contratado. Dile que deje de hacerlo. Nadie en este negocio se enfrenta con un alza, Rafoglu, y vive para contarlo. Yo viviré. Te voy a enfrentar. Y veremos qué pasa. Ahora tengo que ir a trabajar. ¿Hatice? ¿Qué le pasa? Nada. Solo me dieron muchas ganas de llorar. Eso es todo. Tampoco me he sentido bien. ¿Pero por qué no hablamos? Eres joven, bonita y tienes una buena educación. Mi papá, mi novio, mis amigos, mi madre y de ahí en fuera, todo está bien, no se preocupe. Así es la vida. Todos tenemos problemas. Ay, querida, no te preocupes. Ay, ¿cuáles son tus problemas? Bienvenido. ¿Es nuestro nuevo lugar? Así es. Whisky, por favor. ¿No es muy temprano? ¿Eres de las personas que no toman cuando trabajan? Ahora sí. Creo que Unal todavía no sabe nada. Si no, ya estaría aquí. Sí. Ya hizo una visita. No lo soportó. No me interesa. Algo tienes, ¿qué te pasa? No pasa nada. Los días, las noches, las horas, todo es igual. Nada pasa sin Yandé. ¿Pero en verdad no la has visto? No. Además, ¿de qué serviría eso? ¿Qué le diré? ¿Cómo puedo pedirle que se quede? Pero, ¿y Gulsum ya lo sabe? Gulsum ya lo sabe todo. Que ya estoy cansado de verdad y que me estoy muriendo. Ojalá pudiera darte un buen consejo. Pero no puedo. No estoy en condiciones de ayudar. Mi vida es un desastre. Todo lo que puedo contarte es sobre un profundo sufrimiento. Está sufriendo con Farihá, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo que estamos haciendo. Tienes toda la razón, pero todavía siguen juntos. Ya es algo.
Esto está muy fuerte. Es un milagro, miren a quién tenemos aquí. Parece que viste un fantasma. ¿Ese? Admítelo, te costó recordar mi nombre. No, es solo que no esperaba encontrarte aquí, es una gran sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a bailar, pero creo que tú estás trabajando. Lo leí en los diarios, felicidades. Gracias. ¿Y frecuentas el lugar? Es lindo. Vendré más seguido. Regresé de Estados Unidos por un intercambio estudiantil. Quería llamarte, pero perdí tu número telefónico. Fui al Hills para ver si te encontraba y luego leí las noticias y estoy aquí. ¿Y por fin me encontraste? Sí, aunque no parece que te dé gusto. Esperaba que te alegraras de verme, porque yo sí lo hice. Es que no imaginaba encontrarte. Es extraño. Hace poco me estaba acordando de ti. ¡Wow! Eso me hace sentir muy especial. Estaba platicando del pasado con mi esposa. ¿Esposa? Me estás bromeando. No lo puedo creer. ¿Emir casado? Creo que me dará un ataque al corazón. No hay que jugar con el amor. Lo aprendí el año pasado. Y yo acabo de aprender que no hay nada imposible en esta vida. Ahora que me he recuperado de la impresión, quiero felicitarte. Felicidades por eso, pero sobre todo por amar a alguien tanto para decidir casarte. ¿Emir? Tengo que volver al trabajo. ¿Estarás por aquí? No hoy, pero regresaré para escucharte hablar sobre tu matrimonio. Hasta luego. Sí.
qué hora llegaste? Hace un momento. ¿Y no dormiste? Creo que no. Quería llevarte a la habitación, pero... Había una mancha de sangre aquí en el sofá y... la limpié durante la noche. Y me... recosté un momento, pero... me quedé dormida. Ah, no quería despertarte. Vamos a la escuela y entregamos el proyecto. Ahora voy a cambiarme. ¡Muere! ¡Muere y vete al infierno! ¡Ayuda! Emir, vámonos. ¿Estás bien? Listo. Continuará.